Estamos en Bonitas Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iBox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Y allí pagar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos sean todos y todas a este su programa deportivo más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico para el mundo entero. Hoy es lunes, lunes pesado, lunes pesado, 24 de abril del año 2023, son las 6 y 7 de la tarde. Gracias a todas y todos por estar conectados. Ya veo que hay gente desde Orlando, Florida, dice Jorge Calderón. Gracias por estar ahí. Edgar García, buenas y lluviosas tardes a Rodrigo de los Boico y a los bonitos deportistas. Predicciones del BCN hoy lunes. Ganan Santurce y Guainabo, dice Edgar García. Qué bueno esa predicción de Santurce. De Guainabo vamos a hablar. Hay que hablarle a Guainabo, hay que hablarle de Ponce. Eh, hay que hablarle de San Germán, hay que hablar de lo que pasó este fin de semana, de hecho, eso es uno de los temas de hoy. Vamos a empezar con el voleibol superior femenino, vamos a hablar del baloncesto superior nacional, vamos a hablar de la AA, hay ya cuatro equipos clasificados a la postemporada, hablaremos de una nota que los compañeros del Nuevo Día, específicamente Antolín Maldonado, con una entrevista con el presidente de la, eh, de la Liga de Voleibol Profesional, Roberto Clemente, sostuvieron. Sostuvo, sostuvo esa entrevista con Jorge, eh, con eh, Juan Flores Calares, el presidente, sobre las nuevas reglas de, la, de las grandes ligas, si se van o no a implementar esta temporada en la Liga de Béisbol Invernal. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de Roberto Clemente. Hoy en la universidad, yo les he dicho que yo estoy haciendo una investigación que me tiene la mayoría del tiempo de mi vida en la Biblioteca Lázaro, ahí en la colección puertorriqueña. Eh, y hoy, allí. Se empezó, empezó la semana de la biblioteca y como parte de esas actividades se dio una conferencia de Roberto Clemente. Porque este año, el 6 de agosto, para ser exacto, se cumplen 50 años de la exaltación de Roberto al Salón de la Fama de Cooperstown y todo lo que implica el contexto con que se dio esa exaltación. Se recuerden que él es, fue el segundo jugador que no tuvo que pasar los cinco años para ser elegible. Lo exaltaron al año siguiente. Solamente hay dos jugadores que, eh, habían dos, había un jugador en ese momento que había tenido esa distinción. Roberto fue el segundo. Vamos a hablar de lo que se vio allí, quienes estaban allí haciendo la conferencia. También eh, Mónica Puy completó su tercer maratón, su segundo en seis días y esta vez fue en siete días. Y esta vez fue allá lejos, en el otro lado del charco, en Londres. Vamos a empezar porque hay mucha, mucha información para el día de hoy, amigos y amigas. Veo que están conectados. Carmen Edita Acevedo estuvo tempranito hoy a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Ella regresa mañana a las 11, eh, 11 de la mañana y después a las 5 de la tarde. No, siempre es bien, es bien bueno acabar la semana los viernes con Noticias con Café y empezarlas el lunes también con Noticias con Café. Cosa de que usted, pues. Tengamos el contexto de donde nos quedamos la semana pasada. Si ocurre algo en el fin de semana, usted sabe que mire, le gustan, aquí hay muchos que le gustan, mire, por debajo de, de radar los fines de semana, pan hacen cosas y uno, pues, está en lo de uno, verdad? Fin de semana, a lo mejor está de chinchorreo, a lo mejor está eh, actividades familiares, hay bautizos, eh, primeras comuniones, hay bodas. Ese tipo de actividades extracurriculares que a lo mejor, pues, uno le pasa por le pasa desapercibida las, las cosas que hacen o dejan de hacer allá, en el, en el edificio grande de mármol allí en, en San Juan eh, y en otros sitios también. Así es que Carmen Enita Acevedo, hoy a las 8 de la mañana estuvo tempranito. Toda la información y análisis que ustedes saben, mañana a las 11 de la mañana regresa en esto es lo último. Vengo para ahí, estoy ahí. Auria Yance Sanjurjo, saludos, gracias por estar. Lía Gerbera anda por ahí, enhorabuena, gracias por estar también conectada. Changas ahí, dice Carlita, eh, Carlia y Beth. Changas ahí, bueno. En, vamos a empezar, pie forzado, gracias a Carlia por eso. Pie forzado, vamos a empezar con el Bolívar Superior Femenino. María Rodríguez Caroca, ayer ganaste también, fíjate. Llevaba ganando dos días corridos, dos, jue dos juegos corridos con las cangrejeras y ayer perdieron. Pero ganó Naranjito, así es que ganaste de nuevo. O sea, tú no, la verdad que tú no tienes problema. La verdad que no hay problema para los que son fanáticos o fanáticas de las cangrejeras y de las changas. Porque si una piel le da otra gana, pues uno, pues uno se queda bien. Vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con que la liga anunció que la jugadora más, la acomodadora del año fue la refuerzo de las Pinkins de Corozal, Victoria Bell Dilfer. Eh, obtuvo 62 puntos en esas, en esas votaciones Natalia Valentín de las Cangrejeras fue la segunda en votación con 56 puntos, otras jugadoras que recibieron puntos para este premio fueron Natalie Hayward de Junco que es, eh, eh, de Junco, perdón, Mackenzie Will, Welch de Manatí, eh, Sage Aja Torres de Naranjito y Jenna eh, Gabriel de Ponce, todas recibieron puntuación para este premio acomodadora del año así que felicidades a Victoria Bell Dilfer que ahora tiene las manos llenas porque empezando ahora con los resultados parecía que íbamos encaminados vía expreso por el carril expreso usted sabe el carril ese nuevo que hay por medio que hay que pagar un poco más o bastante más diría yo pues parece que íbamos encaminados a una final entre las Pinking y las Cangrejeras no ayer ambas atenienses de Manati y Changa de Naranjito reaccionaron en cancha ajena. Y ahora la serie están 2 a 1 eh, cada una. Santurce 2 a 1 a favor de Manatí. Corozal 2 a 1 a favor de las Changa. Vamos a empezar con. Vamos a empezar con el juego de las atenienses y las, y las cangrejeras. Esto fue un juegazo. Pero. Debemos recordar que este juego fue en el Coliseo Roberto Clemente, o sea, que las atenienses que venían de perder el primer juego en cuatro parciales ahí en el Clemente y el segundo en su cancha en Manatí, en tres rápidos consecutivos y fulminantes parciales, eh, el segundo juego venían 2 a 0 abajo a tratar de reaccionar en cancha ajena. Esto no pintaba bonito para este equipo de Manatí. Tener que jugar el tercer juego en San perdiendo esta serie 2 a 0. No pintaba nada de bonito. Nada. Lagarto Sapo, anda por ahí. A ver, María, la... espérate, déjame volver y saludar con mi cara. Lagarto Sapo. Gracias por estar conectado. O conectada. Porque ya yo de verdad que no sé. Eh, eh, o conectada. De verdad que no sé. Porque el misterio del nombre, Lagarto Sapo. Termina en masculino, no sabemos, pero gracias por siempre estar conectados a, a, a Bonita Radio. Bueno, volviendo aquí entonces a Manatí a Santurce. Pues no pintaba bonito para Manati. Tenían que ir al Clemente, ganarle a un equipo de Santurce que evidentemente estaban jugando muy bien, con un dominio amplio en la malla particularmente. Y este equipo de Manatí logró hacerlo. Logró ganar el juego en Santurce para ponerse en una posición menos mala de aquí para abajo. En cinco aguerridos parciales, miren, 25 a 20 ganaron el primero. El segundo lo perdieron 28 a 26, o sea, en puntos extra. Quiere decir también que no, quiere decir no lo que les iba a decir. Este parcial Santurce lo iba ganando 24, perdón, no. Atenienses iban ganando los 24 a 21, el segundo parcial. Y las cangrejeras vinieron de atrás y sacaron ese parcial 28 a 26. Perdieron entonces las atenienses el tercero, 25 a 17. Eso fue vía planadora. Y reaccionan y lleva, se llevan el cuarto, 25 a 21. Y al final cierran el juego 15 a 9. Por el equipo de las atenienses de Manatí: Carla Santos con 25, Alondra Vázquez 22, Gloria Mutiri 17. Cali Schwarzenberg con 15.5 fueron en bloqueo. Una tercera parte de sus puntos fueron en bloqueo. Que eso es eh, lo que ha exhibido ese equipo de, de Santurce sobre el equipo de es Precisamente el dominio que tiene la malla. Tiene un dominio extraordinario. Madison Cubic, ahí está Neyro Ortiz, la pared eh, por el equipo de Santurce. Y, y estaban dominando ampliamente ese departamento. Y cuando el equipo de Manatí quiere montar un ataque eh, aéreo, se le hace bien complicado, porque van a encontrar siempre manos del equipo de Santurce. Pues ayer, aunque el equipo de Santurce fue activo, estuvo, eh, estuvieron activas en la malla también, el equipo de Manatí pudo reaccionar en ese departamento y ahí está, Cali Schwarzenbach hizo 15 puntos y una tercera parte de esos 15 puntos fueron en bloqueo, o sea que le dio ese... Esa, ese respiro al equipo de Manatí en la malla. Y Jonalis Matos también añadió 7 por el equipo de las ateniense. Por el equipo de las cangrejeras, la nueva refuerzo: Odriana Fitzmaurice con 21 puntos, Madison Cubic con 20, y Ney Ortiz hizo 13 puntos y 5 fueron en bloqueo. Esta serie se reanuda mañana en Manatí, en el Coliseo Juan Auvin Cruz, a las 8 de la noche. Y les repito: ya esta red serie no es la misma, no es, no es ni se asemeja a la serie que era antes de ayer esta victoria de las atenienses y repite yo quiero eh, yo me quiero yo quiero hablar lo he dicho antes eh, en este programa cuando usted tiene una victoria como esta una victoria que usted no usted es importantísimo que usted gane un juego que tiene que ir a cancha ajena que usted tiene que hacer lo imposible por ganar este juego, sabiendo que está en desventaja, y lograrlo, puede ser un momento determinante, bien determinante en la serie. Le quita lo que pasó en la serie de precisamente de las atenienses y las y las criollas. Ese primer juego. Yo insisto que el tercer parcial del primer juego cambió la serie completa. Parecía que Caguas iba a arrollar al equipo de Manatí y Manatí sacó un tercer parcial de ensueño, ganando lo creo que fue 31-29. Y de ahí para abajo no miraron para atrás y las criollas no se recuperaron de esa derrota de ese parcial. Y las atenienses volaron bien alto después de ese tercer parcial. Una sola jugada, un solo juego parcial, un solo juego puede cambiar el switch de ambos equipos. Y ojo, ya pasó con las atenienses una vez contra las criollas. ¿Puede que podrá, que podrá suceder lo mismo en este juego? Bueno, ciertamente ganar el juego que ganaron ayer en el Clemente en cinco aguerridos parciales podría ser el truco para el equipo de Manatí. Ahora, siguen con el mismo problema de antes. El problema que tiene Manatí es la pared que tiene el frente del equipo de Santurce, ese dominio en la, en la malla. Y segundo... Tienen a Natalia Valentín acomodando, que sabemos que es una jugadora élite. Tienen a la veterana capitana Débora Selheimer haciendo lo suyo en las defensas atrás en el zaguero, como la libero. Eh, y tienen a Madison Cubic, que además de tener presencia en la malla, también es una ataca durísimo. Si es que ese equipo de Manatí tiene. Bueno, ya demostraron que se gana en el equipo de Saltulce. No, no solamente lo no, no demostraron solamente en la, en la temporada regular, lo acaban de demostrar en la postemporada con esta victoria. Así es que ojo con esta serie. Este equipo de Manatí es bien peligroso. El equipo de Santurce sabemos que puede caer bajito eh, y se puede tardar algún tiempo en recuperarse. Un parcial, dos parciales, tres parciales. Lo que sí es que esto es una serie ahora. Aunque Santurce va a ganar, vaya ganando dos a uno. Es una serie. Saludos, eh, saludos, saludo, sí, <laughs> alto. Eh, María Rodríguez Caloca, ya te había saludado. Carmen Tocuyo está, está por ahí. Juan García, Marilis Quiles, por ahí también. Edgar Ramos, Javier González, hermano mío de Nueva York para el mundo. Gracias por estar conectado. Bueno, así es que esta serie, 2 a 1 a favor de las cangrejeras. Como dije, se reanuda mañana en Manatí a las 8 de la noche por Luz la Nevera. Otro juego, abrazo grande, Javier. Otro juego ayer también. La reacción. Este no es la. Esta no es la que yo tenía que poner. <laughs> este no es el. Este no es el. Déjeme volver yo para acá. Déjeme ver si lo tengo aquí. Puse la, el resultado que no era. Nada. Por eso, hacemos aquí de todo, amigos y amigas. Estamos, hacemos, hacemos de todo un poco. Aquí en este programa. Bueno, pues lo que le, En lo que busco esto. En lo que busco esto, que lo tengo aquí, espérense. Este, aquí ahora sí. Ahora sí, lo estoy enviando. Gracias a la tecnología que ahora no ve cómo se llama: el airdrop. El airdrop, uno zumba para ahí y cae acá. Este, lo que estábamos hablando: las changas reaccionaron también y se ganaron a las Pinkin de Corozal. Que a su vez estaban ganando la serie 2 a 0. Esta serie entre las Pinkin y las changas estaba más cerrada. Ahora sí, miren ahí. Ahora sí está bien. Esa serie estaba más cerrada en términos de, la, de cómo se estaban acabando los parciales. Las Pinkins estaban dominando eh, al equipo de las changas en buenísimo juego. El primer juego las Pinkins la ganaron en cinco parciales y el segundo en cuatro parciales. Y esta serie, ciertamente, aunque estaba más cerrada, que había parciales que se acababan más cerrados, que el equipo de las changas ganaban algunos parciales, pues el equipo de las Pinkins iban dominando el, 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 la serie. Y el primer juego lo ganaron en cinco, el segundo lo ganaron en cuatro parciales. Y entonces pues la, la tendencia era que ese equipo de las Pinking iba a ganar un tercer juego en su cancha, en la Carmen Soraya Figueroa, pero no fue así. Las Changas le ganaron a las Pinking en cancha ajena, en cuatro parciales, 25 a 14, ojo, 25 a 14, aplanadora.com en el primer parcial. Ganaron el segundo 25-22, las Pinkins reaccionan y se llevan el tercero 25-22 y pierden entonces el cuarto eh, o debo decir las Changas ganan el cuarto en, en puntos extra 27 a 25. Este juego hasta ese tercer parcial, incluyendo ese tercer parcial que aunque el equipo de Manatí el equipo de de, de Naranjito lo ganó. Eh, fue un esfuerzo grande lo que tuvieron que hacer. Así, es, Alexa Paola anda por ahí. Gracias por estar siempre, Alexa. Pues ahí está. Ahora el equipo de las changas pone esta serie 2 a 1 y regresan a la Agelito Ortega a jugar el, tercer el cuarto juego. Ojo, con esta serie es, di es distinto. Aquí hay un, un elemento distinto a la serie de Manatí y Santurce. Aquí hay una rivalidad de décadas. Entre las changas y las pinking. Este es el, el duelo de la montaña. Y cuando de momento la serie se convierte en competitiva, yo les garantizo a ustedes que la gente va a tener más interés y va a ir más a las canchas o van a hacer más ruido al menos. Así es que esta victoria que tuvo ayer Naranjito en cancha ajena puede también tener el efecto que mencioné en el juego pasado de que cambie el chip así de rapidito. Y entonces las changas ahora regresan a su cancha el miércoles para tratar de empatarla contra un equipo que ellas conocen muy bien, que se conoce en la tradición de esta rivalidad, eh, de ese elemento de orgullo, no necesariamente lo vamos a encontrar en la serie de, la, de las Atenienses y las Cangrejeras. Esto acá es distinto, acá hay una, hay una cosa más personal entre estos dos equipos. Y ahora vimos que hay, un, hay una serie. Que ya esa rachita de, de victorias del equipo de Corozal, no más. Ahora tienen que regresar de una derrota y hacerlo en cancha de las chancas de Naranjito. Eh, Edgar García, Hickey versus Naki-Naki, exactamente, exactamente. Carmen Enita Sevedo Betancourt está ahí conectada, que estuvo a las 8 de la mañana en Noticias con Café, con todo ese análisis, como les dije en la introducción. Ahí está conectada, yo no sé si ella es cangrejera. Si es ateniense, si es changa o si es pinking, me encantaría saber eh, para dónde se inclina Carmen Enita Acevedo en el voleibol superior femenino. Ya te dije los cuatro equipos: Manatí, Santurce, Naranjito o Corozal. Vamos eh, bueno, a ver. Así es que esta serie también se pone dos juegos a uno. Ahora el equipo, como dije, eh, Corozal tiene que ir para, para la Angelito Ortega allá en Naranjito a tratar de, de ganar el tercer juego. Pero hay serie. Y esto va a ser el miércoles a las 8 de la noche, por en la nevera. Bueno, vamos a pasar al baloncesto superior nacional. Hubo mucha acción este fin de semana. El viernes hubo tres juegos. El sábado hubo dos. Y el, ayer, el domingo hubo tres. Vamos a repasar qué pasó este fin de semana. Vamos a empezar con el viernes. El viernes, Fajardo le ganó a Mayagüez. Eh. Este, Fajardo le ganó a Mayagüez 81-79 Carolina le ganó a Ponce 90-89 y San Germán le ganó a Arecibo 95-90 esto fue el viernes el sábado el sábado hubo dos juegos bien interesante esto el equipo de Humacao venía jugando muchísimo mejor que el equipo de Manati y los... Solemos, yo so, eh, suelo ponerlos en la misma línea de análisis, porque son los dos equipos que empezaron sin ganar juegos, se tardaron un poco en caer en tiempo, y entonces fue el equipo de Humacao el que empezó a exhibir mejor juego que el equipo de Manati. Ya ambos equipos han ganado múltiples juegos, pero en esta ocasión, que era el equipo de Humacao el que venía jugando muchísimo mejor, me parece a mí que Manati fue el que pierde contra Manati 112 a 103. Interesante esa victoria de Manati. Y entonces Guainabo el sábado le ganó a Santurce 104 a 78. Eh, salsa para el equipo de Santurce. Como bien acaba de decir allí eh, María Rodríguez Caloga, claje pela. Miren, no hay, no hay vergüenza en perder con el equipo de, de Guainabo. Guainabo es el equipo más caliente en el baloncesto superior nacional ahora mismo. Vamos a hablar un poquito más a profundidad de ellos ya mismo, pero llevan cuatro victorias consecutivas y hoy llegó el primo, ¿sabes? <laughs> el primo, el primo lejano que va a jugar con Guainabo, Di Marcus Cousins, llegó hoy. Llegó hoy Di Marcus Cousins, amigo y amiga. Eh, wow. Eso es así. Llegó el, el amigo. Ahí dice Javier González. Carmen Enit en Deportes no sé. Este. Changa, muchachos. Changa, eso es lo menos que Changa. Dice Carmen Enid, eh, Carmen Enid, Changa no es. Yo te lo puedo asegurar, se ríe. María Rodríguez Caroca. Sí, Clase de Pela los dieron. Pero es que yo tenía aquí la, el, el, la traspapelada de, de fotografía o de imágenes. Que había muchas imágenes hoy, la verdad que sí. Pero nada, aquí la estoy también. Ya me di cuenta porque es que la otra imagen del el juego de Bolívar no había llegado. Porque es que la había traspapelado con esta. Bueno, vamos a miren esto. Déjenme poner esto aquí. Ponerle el audio donde va. Ahora sí. Miren ese señor que está ahí. Es de Marcus Cousins Ese es el primo. Esa es la mega estrella o superestrella de la NBA que ahora hace unas semanas anunciaron que lo habían firmado en Guaynabo. Pues miren, llegó ya al aeropuerto Luis Muñoz Marín, o sea que ya está en, puerto, en PR. Así es que ese equipo de Guaynabo, yo le iba a dejar por ahorita hablarle a ellos, ese equipo de Guaynabo que llevan cuatro victorias consecutivas, le acaba de llegar su nuevo refuerzo, el señor D. Marcus Cousins. Y esto, amigos y amigas, es una mala noticia para los demás equipos, ¿sabes? Si Así es que vamos a dejarlo ahí un momentito. Y entonces nos movemos a los juegos de ayer domingo. Ayer domingo hubo tres juegazos, juegazos, me parece a mí. Vamos a empezar con esa victoria del equipo de Ponce sobre San Germán: 85 a 83. Importantísima victoria para los Leones de Ponce. Veníamos hablando de ellos la semana pasada, ¿recuerdan? Les dije, este equipo de Ponce tiene que, hacer, eh, tiene que reunirse, tienen que ver cómo van a seguir para adelante porque no les pinta bien, no están cumpliendo las expectativas, dije yo en aquel momento. Y también dije que Sergio Hernández podría estar en problemas como dirigente de los Leones. Y al otro día, el, el apoderado de Ponce, Mixla, dijo, confío completamente en Sergio Hernández y estamos activos en, en, el, en el mercado de cambio. O sea que reaccionando, no, lo, no directamente a lo que yo dije, pero yo dije que tenían que hacer movimientos y que Sergio Hernández había que velar qué pasaba con él. Y ahí mismo, ahí dijo el apoderado, estamos mirando posibles refuerzos y cambios que podremos hacer, pero Sergio Hernández cuenta con la confianza nuestra completamente. Así que eso lo dejamos claro. Pero ahí está la victoria del equipo. De hecho, tenía, tengo aquí la foto de Sergio Hernández. Yo hablando de él y no la puse. Sergio Hernández, el gran dirigente argentino. Bueno, pues este. Eh, esta victoria del equipo de, de Ponce, a mí me parece que es sumamente importante. Cameron Oliver metió 24 puntos y 13 rebotes para los Leones. En esta victoria, es importante también. Reconocer que tiraron para un 49% de campo. Y el banco del equipo de Ponce salió a trabajar y dominaron eh, 24-11 al banco del equipo de San Germán. Despertaron de una siestecita que estaban teniendo los Leones. Miren, ellos le habían ganado el 11 de abril al equipo de Quebradía 94-87, en lo que yo consideré una gran victoria. Y después perdieron con Humacao 118-91. Después perdieron con Arecibo 99-80. Después perdieron con Fajardo, 91-89. Después perdieron con Carolina 90-89. Cuatro derrotas consecutivas para ese equipo de Ponce antes de ganar este juego ayer contra San Germán. Que me parece a mí que es extraordinaria esa victoria. Lleva todo el mes de abril, by the way. By the way, el equipo de San Germán, y ahora hablando de dirigentes, Eddie Casiano, Debe ponerlo por aquí. Lleva todo el mes de abril que gana uno y pierde uno. No pueden eh, pegar la goma al, al pavimento y seguir corriendo. Ganan un juego, pierden un juego. Todo el mes de abril, que ya vamos por 24 días, ganan un juego y pierden el otro. Ganan uno y pierden el otro. Ya vamos a ver eh, eh, esa, esa tendencia que ha tenido el equipo de San Germán, que de hecho ganaron el viernes. Al equipo de Arecibo, 95-90, y pierden entonces el domingo, ayer, contra el equipo de Ponce. Importante. Hay quienes piensan o pensarían que Edicaciano está escrito en piedra en, en San Germán. Si bien es cierto, y esto yo tengo que, que reconocerlo, la relación que puede tener Edicaciano como dirigente con el equipo de San Germán su fanaticada y su directiva puede que sea distinta a todos los demás eh, dirigentes en la liga hay una relación bien estrecha entre San Germán y Edi pero eso no quita que Edi Casiano pueda perder su trabajo si el equipo no cumple las expectativas Edi hace unas semanas dijo que para él, para él San Germán no es un contendor al campeonato, que él lo ve igual que el año pasado pero realmente eso no es verdad. El año pasado ellos llegaron a las finales y fueron, un, fueron el equipo sorpresa, eh, para, para muchos fue una sorpresa ver a San Germán llegar a donde llegó. Vieron a esa fanaticada de San Germán despertar, ir al Alquelio Torres, alborotarlo como, como todos lo recordamos, ser la fanaticada eh, fiel eh, y aguerrida que siempre han sido. Y ese equipo de San Germán, a mí me perdona Casiano, pero no es el mismo equipo del año pasado. Y este año eran uno de los, son uno de los favoritos para estar en ese baile, al menos de los últimos cuatro equipos de la temporada. Y todavía no les han llegado los dos grandes cañones, sus dos refuerzos, eh, este, Mason y, y Ronda y Hollis Jefferson. Que dichosa de paso, ya ambos terminaron sus compromisos en las otras ligas. Hoy estábamos hablando de que ellos tenían que. Tomar decisiones en cuanto a eso, si van a sustituir a Tony Bishop y a, y a Norris Cole. Pero que yo había dicho también que a, a esos jugadores le estaban dando suficientes razones o buenas razones, basados en los juegos anteriores, de que San Germán apriete el gatillo y sí le haga los cambios que, que, se supo, que, que esperábamos que hicieran. Ronda y Hollis Jefferson y. y, 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 y y Mason son, son extraordinarios jugadores que fueron claves en el éxito de ese equipo de San Germán el año pasado y como bien dijo eh, eh, Edicaciano no yo creo nosotros somos igual que el año pasado que somos no están menos, eh, menospreciados no 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 son contendores la expectativa es que San Germán llegue bien lejos no es como yo no no lo veo de la manera que lo dice Casiano a menos que Eddie lo haya dicho en el contexto de que yo no los veo, yo todavía sigo viendo este equipo como un overachiever, que somos equipos que estamos logrando más de lo que nos daban eh, oportunidad. Yo difiero que este año sea así, el año pasado definitivo. Este año, si es que no sé cuán sólido o cuán seguro pueda estar Eddie Casiano en el rol de dirigente, si ese equipo de San Germán que a mí me parece que en las reuniones a puerta cerrada las expectativas son más altas de lo que nos estaban dejando saber. Si no cumplen esas expectativas, pues Eddie podría, podría salir de esa dirección. Ahora, repito y subrayo, la relación de Eddie con ese equipo de San Germán no es igual que las de los otros dirigentes con sus otros equipos. Es una relación muchísimo más íntima, más estrecha. Eh, Eddie es parte de esa organización es uno de los nenes de los 90 múltiple campeón eh, eh, que le llevó muchísima gloria a la cuna del baloncesto ahí en San Germán Así es que esa decisión estoy seguro que no es tan fácil hacerla con Eddie que con otro dirigente ahí lo dejo ese equipo de San Germán como dije Pisa da uno para adelante y uno para atrás está con el cha cha, -cha. bueno realmente en menos de cha 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 tres, tres, tres para adelante y tres para atrás ¿verdad? pues aquí es uno para adelante y uno para atrás Ganan uno, pierden uno, ganan uno, pierden uno. Y eso que empezaron de show dándole esa pela al equipo de Bayamón. Bueno, vamos entonces a pasar al otro juego que hubo ayer. Que los capitanes, el, el duelo del norte o la guerra del norte. En esta ocasión, nuevamente los piratas dominaron a los capitanes 93-80. Brandon Knight, enorme, 30 puntos, 8 rebotes. Hassan Whiteside, 20 puntos, 10 rebotes. Tyquan Rolón, 15 puntos. Carlos Emory, con 14 puntos y 7 rebotes. Por ese equipo de los Piratas. Que tiraron para un 51% de campo. El equipo de Arecibo tiró para un 39%. En la línea de 3 puntos tiraron para un 45%. San Germán tiró para un 20%. Perdón. Arecibo tiró para un 21%. Y dominaron las asistencias 17 a 9. Quebradía reafirma su dominio en el norte. En la sección A. Y en la liga con una marca de 11 victorias y 3 derrotas. Y el otro jueguito que hubo ayer: los vaqueros de Bayamón dominaron a los cariduros de Fajarlo. 93-84 con 28 puntos y 5 rebotes de Jacob Wiley. Braxton Key metió 23 puntos y rebotes, 5 asistencias. Benito Santiago con 14. Javier Mojiga con 10.6 rebotes y 5 asistencias. Con 39 años, subrayo. Y Javier González con 10.7 asistencia. Ese equipo de Bayamón tiró para un 56% de campo, 47% de la línea de 3 puntos. Entre los dos equipos, esto es bien interesante, entre los dos equipos ayer no llegaron a 10 tiros libres realizados. Repito, entre los dos equipos no tiraron 10 veces de la línea el tiro libre. Bayamón tiró de 5-4 para un 80% y fajarlo. De 4-3. <laughs> Para un 75%. Ambos equipos dieron apenas 8 faltas personales. Fue un juego limpio. Limpio, limpio. 8 faltas personales. Uno fue 5 veces, tiró 5 tiros libres. El otro tiró 4. No llegaron ni a 10. O sea, se perdió bien poco tiempo en faltas personales y en tiros libres. Seguimos teniendo un torneo sumamente competitivo, amigos y amigas. Salvo el equipo de, de Quebradilla. Que es el más cómodo que está, con 11 y 3. Eh, sigue estando solamente a dos juegos y medio de ese equipo de San Germán. Que repito, pisan y lo arrancan. Y en la sección B, aquí podemos ver cuán cerca están todos de los demás. Bayamón está primero con marca de 10 y 4. Está un poco más, tiene una ventaja un poco más amplia del que tiene de quebradillas de San Germán sobre Carolina. Pero ahí, si se fijan. Todos los demás, detrás de Bayamón en la B, todos los demás están al alcance de los, de, de los otros. O sea, allí el peor equipo tiene marca de 5 y 10, Guaynabo 5 y 8, eh, Santurce 6 y 7, Fajardo con 8 y 8 y Carolina 7 y 6. Y si mire entonces nuevamente la sección A, es lo mismo, usted tiene a todos los equipos al alcance de los demás, con excepción de Quebradilla y a lo mejor el equipo de Manati. Pero ya está en la competencia con cuatro victorias. Ponce, que tuvo esa gran victoria la, el, el, ayer, eh, el viernes contra ese equipo de San Germán, me parece que están todos al alcance de los demás. Así que tenemos un torneo sumamente competitivo. Estamos llegando a la mitad del torneo. Todavía no hemos llegado, pero estamos llegando a la mitad del torneo. Eh, faltan tres o cuatro juegos para llegar a la mitad del torneo. Si es que tenemos una liga sumamente activa, prendida, eh, con mucho, mucho pasando y mucha competencia, y ahora volvió. Ahora llegó otro gran refuerzo con DiMarcus Cousins. Que retomo el tema de Di Marcus Que acaba de llegar a Puerto Rico con este equipo de, de, de Guainabo. Guainabo lleva cuatro victorias seguidas. Lo, lo voy a repetir: llevan cuatro victorias seguidas. Están jugando sumamente bien. Y ahora llegó el primo. Así es que ojo con ese equipo de Guainabo no es el mismo equipo de Antiel y recuerden que Antiel están ganando su cuarto juego consecutivo. Ojo con Guaynabo y los que quieran ir a ver a jugadores como DeMarcus Cousins, como Hassan Whiteside, Brandon Knight, Paris Bass, estos jugadores que algunos pueden conocer por su estadía en la NBA, en el caso de Di Cousins, entre todos ellos ha sido el que más impacto ha tenido en el baloncesto del NBA. Pongan la nevera que tiene que ir a buscar taquilla. Aquí los coliseos no son tan grandes, las taquillas se acaban. Y usted, yo no me quisiera perder un juego de quebradillas y Guainabo con este señor en uniforme. Ojo, dicho sea de paso, hablando de jugadores refuerzo. Hablemos un segundito del caso de Sheldon Mac. Si usted te estaba preguntando dónde estaba Sheldon Mac, el estelar jugador de los, de los Gigantes de Carolina, pues sepa que ya sabemos. Se fue a sus redes sociales y puso una serie de mensajes. Y aquí está diciendo, y lo voy a traducir lo mejor que pueda, déjenme ser 110% claro con los fanáticos y las personas que están preguntándose si yo voy a regresar. Porque hay mucha mierda. Eh, diciéndose por ahí y yo quiero aclararlo todo eso fue lo primero que dijo lo segundo que dijo yo no estoy lesionado estoy listo y ávido para jugar baloncesto desde el 15 de abril ahora ustedes agarren esta información y hagan lo que quieran con ella y después ahorita como a las 4 de la tarde exactamente a las 4 de la tarde dice a mí nadie me, me, me dejó libre del contrato. Yo personalmente pedí que me liberaran. No te reversen la, la información, dice Sheldon Mac. Al momento el equipo de los Gigantes Carolina no ha dicho nada. Ellos están jugando con sus dos refuerzos, Clark y Victor Roth. Y Sheldon Mac no está hace tiempo, nos estábamos preguntando, no había información, nada fluía. Eh, y ahora sabemos que Sheldon Mac dice que desde el 15 de abril estaba listo para jugar, no había jugado, y que él pidió que lo liberaran del contrato. Si es que aparentemente la estadía de Sheldon Mac con los gigantes de Carolina ha llegado a su fin. Vamos a ver si finalmente ese equipo de Carolina reacciona a estos comentarios que hizo Sheldon Mac en sus redes sociales y si Sheldon Max se fue de Puerto Rico o está buscando algún otro equipo que lo, eh, que lo contrate. Vamos a ver, eh, interesante. Rafito Sánchez, saludos familia, en especial a los fanáticos selváticos, te perdiste el análisis de los leones, estuvo bien bueno, bien bueno para ustedes. Ayer ganaron un juego sumamente importante, Rafito, sin duda alguna. Así que eso es lo que está pasando con el baloncesto superior nacional. Por último, hoy hay dos juegos, Santurce en San Germán, eh, y Guainabo En Manatí, ponlo en la nevera Ambos juegos a las 8 de la noche Ese juego de, déjeme ver Ese juego, no Los dos juegos son por YouTube Déjeme ver que no, no se ve bien ahí, ahora sí A las 8 de la noche los pueden ver Por YouTube, por el canal de lo, De la liga eh, Así es que ponlo en la nevera Para que, eh, ahí, ahí, ese jueguito de Santur San Germán, vamos a ver La norma es que San Germán gana uno y pierde uno pues vamos a ver si pierden dos. Y Santurce se gana el juego de hoy. A los dioses del baloncesto, donde quiera que estén, por favor, danos un poco. Que la palanca no ahí tan comen. María Rodríguez Caloca dice: En los cangrejeros lo podemos recibir a Sherlock Mac. <laughs> Miren, yo a Sherlock Mac en los cangrejeros le doy dos jugadores. Por cambiarlo, dos jugadores que escogen los dos jugadores que quieren ellos, ¿verdad? Le doy 25 empanadillas y refresco. De, de rellena de lo que quiera, por, el, por, por cada una de las fechas donde se juega allí, le doy eh, dogs, todos los que quiera, le doy eh, Le doy pizza, todas las que quiera, le doy pollo frito, que veo ahí también todas las que quiera. No sé si ha probado la piña colada, porque si no la ha probado, le debemos dar a probar, porque si viene la piña colada, prueba la piña colada y le decimos es gratis. Hasta que te vaya a tu casa, pues firma de gratis. Sheldon Mac. Cuando hablamos de caballo, es un caballote. Sí, señor. Ahí dice María Rodríguez Caroca que lo recibimos. Ya yo estoy diciendo, miren, coja la cantina y dile, aquí tienes cuenta abierta. Hacemos un serrucho y lo pagamos. No es que no lo van a dar gratis, hacemos un serrucho y lo pagamos. Apejito cada cangrejero y cangrejera, pam, pam, que coma todo lo que quiera. Eh, pero tú sabes, después de los juegos y después que vaya al gimnasio, le damos los gimnasios, eh, que entrene bien, lo llevamos a la playa, eh, ve, que, que, que se mantenga, tú sabes, hidratado, tanto de vitamina D, del sol, como, como, como agua. Eh, lo mantenemos. No la agua que puso Carmen Anita esta mañana, esa agua no. No. Buscamos agua limpiecita de la que había en Puerto Rico antes, ¿se acuerdan? Eh, nada. los Mac. Ah, la cancha está bien bonita. Hay que llevarlo, hay que enseñarle todas las bondades que hay en el Clemente. Bueno, vamos a pasar entonces. Son las 6:46. Me pasé. Pero no se olviden que este programa es traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta. De tu lado siempre. La Cooperativa Manuel Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Ahí en la Avenida Hostos, en A Gracias a ellos por auspiciarnos. Eh, y gracias a ustedes por siempre estar conectados y conectadas aquí a Bonita Radio. No se olviden que estamos buscando. Donante frecuente para Bonita Radio, que pueden hacerlo a través de, 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 de ATH Móvil en la sección de negocios, busca Bonita Radio, eh, puede ir a nuestra página de internet, hacerlo por PayPal o tarjetas de crédito, bonitaradio.net, que estamos en esa, eh, eh, quere, insi, queremos insistir en este proyecto, así que vamos para adelante. Bueno, vamos a repasar lo que ha pasado en la AA rapidito, después de siete semanas de competencia. En el suroeste ya Laja está clasificado. Ahí tienen marca de 10 y 3. Esto es en el Béisbol Superior A, la liga superior más grande de Puerto Rico. Y los otros tres equipos clasificados están todos en la central. Cayey, Sidra y Aibonito. Bonito. Si es que ya hay cuatro equipos en la A clasificados a la postemporada. Que ahora es que empieza lo bueno. La postemporada de la AA, amigos y amigas, la verdad que es sumamente excitante. Porque van... La postemporada de cada una de, los, de, los central, de las secciones, como la que tienen ahí Ahí sacan los mejores dos de cada sección y pasan entonces al carnaval de campeones Que es un, un, un todos contra todos, son varias semanas de competencia Pero entonces sacan los mejores cuatro para ir a la semifinal y después en la final Así es que pongan eso en la nevera Miren, aquí está el calendario de los juegos reasignados Juegos que se han cancelado por distintas razones, la mayoría por lluvia pero empezando desde mañana, Patillas jugando en Humacao a las 8 de la noche. El miércoles, San Sebastián en Aguada, Carolina en Dorado, San Lorenzo en Yabucoa, pero van a estar jugando en Humacao. Juana Díaz en Santa Isabel, Cataño en Guainabo, Lajas en Yauco, que eso eh, fue una confiscación. Y Ponce en Coamo, esos juegos todos a las 7 y 45. Y el miércoles también, ah, lo, al 3 de mayo, por Luna La Nevera. Van a haber juegos reasignados re re también. Atillo en Camuy. hormigueros en San Sebastián. Cataño en Vega Baja. Este juego va a ser en Vega Alta y Vega Baja. Ganan un juego nada más. Manatí en Barceloneta. Cabo Rojo en Yauco. Maunago en San Lorenzo. Y Guayama en Juanadía. Pon eso en la nevera. Que es lo que, va a pas que, es lo que está pasando en la AA. Mañana vengo con más detalles de la, de la Liga de Béisbol AA. Bueno. Pasando entonces, seguimos en el béisbol, pero vamos a la Liga de Béisbol Invernal, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Miren, el compañero Antolín Maldonado de Nuevo Día entrevistó a Juan Flores Galarza y le preguntó sobre las nuevas reglas que hay en las grandes ligas, las reglas que hemos conversado aquí, que el reloj que tienen ahora los lanzadores y los bateadores, eh, las veces que el lanzador puede eh, tirar a una base a tratar de coger un corredor de out. El famoso shift, que son los cuantos jugadores pueden haber en cada lado de la base, de la segunda base. También eh, hablando del tamaño de las bases. Todas esas nuevas reglas que se han implementado en las grandes ligas que le ha dado resultado. Bueno, el más sensitivo de esas reglas, o la más sensitiva de esas reglas, debo decir, es la de reloj. Ahora el pitcher, el lanzador, tiene 15 segundos para lanzar entre cada uno de los lanzamientos. Si no hay nadie en base, si no hay corredores en base. Tan pronto hay un corredor en base Son 20 segundos entre cada lanzamiento Esa es la nueva regla Pero ese reloj que le dicen el reloj del pitcher Pero también le aplica el bateador El bateador tiene que estar dentro de la caja de bateo en ese tiempo Si el bateador no cumple con el tiempo reglamentario establecido ahora con ese reloj Pues puede perder un strike O puede encantarle un strike sin ni tan siquiera pararse O que haga un lanzamiento y pararse en la caja de bateo Esa es la más sensitiva pues Juan Flores Galarza, el presidente de la Liga de Béisbol Profesional dijo esa regla no va en el año 2023-2024 se va a implementar en la temporada que viene porque esa regla querían primero ver cómo le funcionaba a las grandes ligas, dice él y ya vemos que el, 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 el objetivo ha sido bajar el tiempo de juego y ha sido exitosa sin duda alguna y también que esa para implementar esa regla hay que hacer una inversión de dinero. O sea, hay que comprar los relojes, hay que instalarlos, hay que adiestrar a las personas que van a interactuar con el reloj. Y particularmente en que hay que adiestrar a los árbitros. Porque ese reloj no lo puede correr cualquiera. Tiene que ser un árbitro para garantizar la pureza, como bien dijo él, del juego. Así es que eso este año no va. Pero las dos otras reglas. Si sí van a estar implementadas, de hecho, ya la del Shift. El Shift es que usted tiene que tener jugadores en ambos lados de la segunda base, en el área del shortstop o en el área de la segunda, entre segunda y primera. Habían veces que, como depende de, la, de, de qué brazo bateaba un bateador, valga la redundancia, pues cogían a cuatro jugadores, esos cuatro jugadores del cuadro, y los metían en un solo lado. Cosa de bloquear ese paso por ahí porque ese bateador eh, da palos frecuentemente por ese lado. Ahora usted no puede hacer eso. Usted tiene que mantener el jugador en ambos lados del, de la almohadilla. Eso es lo que se llama el shift. Eso sí va, porque eso ya estaba en Puerto Rico. Lo otro que sí va, las bases. Ahora las bases son de 18 pulgadas, antes eran de 15. Y ya Juan Flores Galarza dijo que ya ordenó. Eh, al distribuidor para que consiga esas bases, porque esas bases van a estar est eh, puestas este año, son 18 pulgadas por 18, antes eran 15 por 15, eso quiere decir que la distancia entre cada base ya no es la misma de las temporadas anteriores, ahora el corredor está más cerca y el jugador que está cubriendo esa almohadilla está más lejos, está, tiene más, más alcance a la bola cuando se la lanza. Y lo otro... No menos importante es cuando el lanzador trata de sacarle out. Usted ha visto que usted está, en la, está el pitcher lanzando y no, no, no acaba de lanzar al plato, sino que se pasa tirando a primera, a ver si puede cogerle out a ese corredor, o a segunda, o a tercera, depende de dónde esté. Pues esa regla, que es bien importante, ahora el pitcher puede hacer eso dos veces nada más por cada uno de los bateadores. Si lo hace una tercera vez, tiene que ser out. Si no es out, al corredor le otorgan la, la, la próxima base. Eso es bien importante. O sea, el lanzador solamente puede tirar dos veces a base a tratar de coger un corredor de out. Y si lo hace una tercera, tiene que resultar en out si no lo otorgan la base. Eso lo que hace es estimular a que no hagan ese tiro a primera eh, que a veces habían eh, jugadas que estaban 20 o 25 minutos que solamente tiraban ahí. Porque tenían un corredor rápido, porque estaban jugando con la mente de los bateadores y demás. Ahora son dos, si no... Sigue para adelante, gallo. Así es que eso es bien importante. Todas esas reglas se van a estar implementadas en la temporada 2023-2024 en la Liga de Béisbol Invernal, excepto la de reloj, que se va a implementar el año que viene. Hablando de Roberto Clemente, yo les había dicho que yo estoy en el medio de una investigación como parte de mis estudios universitarios y estoy la mayor parte de mi, de mi tiempo en la Biblioteca Lázaro en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Particularmente allí en la colección puertorriqueña. Eh, y esta semana se conmemora la semana de la biblioteca. Y como parte de, esa, de esta semana, pues hay distintas actividades que se están llevando a cabo allí en la biblioteca Lázaro. Cuando yo salgo de mi, de mi investigación, porque tenía una clase a la una de la tarde, abajo se estaba preparando para una, un conversatorio. Con dos historiadores que se dedican a Roberto Clemente mayormente, y a un coleccionista de memorabilia de Roberto Clemente Walker. Eh, ahí estaba Jorge Fidel López, que hace investigaciones para la Sociedad Americana de, de Investigación de Béisbol. Ángel Colón, que es coleccionista de memorabilia de Roberto Clemente, y Néstor Duprey, que también ha publicado dos libros de la vida de Roberto Clemente. Y esto es porque este año, particularmente, específicamente el 6 de agosto, se cumplen 50 años de la exaltación al Salón de la Fama de Roberto Clemente Walker. El 6 de agosto de 1973, Roberto fue exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown. Y ahí estuvieron, yo no pude estar en toda la, la ceremonia o, o, o la actividad, porque tenía clase y después tenía que venir para acá para preparar este programa. Pero lo que se habló mayormente es en qué contexto se dio esa exaltación hace 50 años. Y la verdad es que es muy interesante, muy interesante. Porque recuerden que Roberto fue exaltado. Ahí está, perdón que no lo puse, ahí está parte de los conferenciantes. Roberto fue exaltado en condiciones extraordinarias. Como todos sabemos, Roberto Clemente murió en un accidente aéreo el 31 de diciembre del año 1972, eh, de camino a Nicaragua a llevar ayuda después del terremoto. Y Roberto... Fue entonces exaltado sin tener que cumplir con los cinco años de retiro para poder ser elegible, donde todo el mundo tiene que pasar. Usted se retira y para usted ser elegible al salón de la fama, usted tiene que estar retirado cinco años. Para Roberto se le exaltó el año después, en el 73, ocho meses después. Solamente había habido un jugador que le habían hecho. Le habían exaltado sin tener que cumplir los cinco años, que fue Luke Eric. Y como bien dijo uno de los conferenciantes hoy, Luke Eric es una especie de santo del béisbol en las grandes ligas. Es una, un jugador que trascendió ser un, 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 meramente un buen jugador de béisbol. Luke Eric, que padecía de una enfermedad que hoy se le conoce como la condición de Luke Eric, eh, pues tuvo que retirarse. Porque estaba ya sufriendo los efectos, tuvo una, un, un discurso famosísimo donde él dice que él se sentía el hombre más, y más sueltudo del mundo eh, y él había sido el único que lo habían exaltado al Salón de la Fama sin cumplir los cinco años hasta Roberto. Y que esa discusión que se dio, esos debates que se dieron, si en efecto iban o no iban a exaltar a Roberto Clemente. Fueron desde lo sublime hasta lo ridículo las cosas que se, que se discutieron desde la perspectiva norteamericana. Roberto Clemente, que sufrió del discrimen, del racismo y todo lo que estamos viendo hoy en día, fue una voz importante para en Estados Unidos en, una década suma, en, en décadas sumamente eh, volátiles en cuanto a los derechos civiles. Algo que yo no sabía, que me enteré hoy, es que cuando mataron a Martin Luther King, el béisbol iba a jugar como si no hubiese pasado nada. Y fue Roberto el que se negó a salir al terreno y convenció a sus compañeros de equipo en Pittsburgh para que no, saliera, para que no jugaran en respeto a Martin Luther King. Y esto, amigos y amigas, provocó que no se jugara béisbol ese día. En respeto al señor Luther King, ¿verdad? Y esto es algo bien importante de, que tenemos que tener en cuenta: de que Roberto, muchísimo más allá de ser un gran jugador de béisbol y, que, y de ser un humanitario extraordinario, filántropo, Roberto fue una voz que no le huyó nunca a tomar posición en cuanto a los temas. Eh, los temas importantes. Y la exaltación al Salón de la Fama de Roberto Clemente, la oposición que pudo haber tenido, venía por ahí, de que era negro, de que era latino y de que era bocón. Y hoy celebramos a Roberto Clemente por todas esas razones por todas esas razones. Y es, me parece a mí que es importante tener bien claro que Roberto trascendió muchísimo más allá de sus aportaciones en el terreno y, de, y del hecho de que haya muerto de camino a Nicaragua a, llegar a, a llevar ayuda humanitaria. Roberto fue una figura importante en esas luchas de derechos civiles que se dieron en Estados Unidos, que de hecho... También tomó posición en cuanto a la huelga que hubo en el 70 en la Yupi en apoyo a los estudiantes. Él tomó posición en cuanto a eso. Roberto también habló cuando lo entrevistaron, que eso lo recuerdan muchísimas personas. Cuando lo entrevistaron después de la Serie Mundial del 71, que habló en español. Habló en español en televisión nacional. Roberto fue una figura importante que lo tailaban de hipocondriaco. De que era muy chango, de que era muy eh, llorón, todo eso. Nadie le importaba el contexto de dónde, de, de Roberto Clemente y sus realidades. Mientras tanto, este señor acumuló 317 de promedio de por vida. De hecho, Roberto jugó 18 temporadas, amigos y amigas. En todas batió 300 menos en cuatro. En 14 temporadas batió más de 300, 300 o más. En cuatro temporadas no batió 300 y dos de esas temporadas batió más de 2.90. Roberto pegó 3.000 hits. Roberto, Roberto terminó con OPS de 8.95. Roberto es una maravilla de jugador, una maravilla de jugador. Y su aportación a la sociedad norteamericana, estadounidense, me refiero, es innegable. Y la última trastada que hicieron, que fue que le habían puesto la placa con los apellidos invertidos, como su mamá tenía una, el apellido Walker, pues como ellos le. Eh, lo primero que hicieron en Pittsburgh fue ponerle Bob. Bob. Bob Clemente. Bob Clemente. Él corregía mucho a la prensa diciendo: Yo soy Roberto Clemente. No Bob. Pero. 50 años de la exaltación de él, al Salón de la Fama de Roberto va a ser este año, el 6 de agosto. Esta conferencia estuvo, como dije, eh, estuvieron. Jorge Fidel López, del Society of American Baseball Research, que se especializa en Roberto Clemente en sus investigaciones. Ángel Colón, coleccionista, que de hecho ahí llevó una memorabilia extraordinaria. Ahí, esta imagen, que de hecho yo estaba tomando la foto y no sé por qué me estaba saliendo como con ojo de pescado, o sea, la imagen como, como ovalada, pero nada. Ahí hay contratos, copias de contratos que Roberto firmó en su carrera, libros, eh, fichas sellos, de hecho ahí está el libro, ese libro a mano derecha. Este libro, déjenme ver si le puedo dar zoom. Este libro. Ese fue el que Ron Santis ahí en Florida intentó remover de las escuelas, ¿saben? Para que lo sepan. Ahí estaba. Ahí hay tarjetas de Roberto Clemente, que de hecho, Ángel Colón dijo que la una de las tarjetas de novato de Roberto Clemente se vendió recientemente en 1.5 millones de dólares así es que si usted tiene de casualidad en su casa una tarjeta de Roberto Clemente de su año rookie del 55 sepa usted que usted es millonario o millonario y no lo sabía antes pero lo sabe ahora así es que extraordinaria actividad que se dio ahí en la universidad de Puerto Rico y en la biblioteca Lázaro eh, nada seguiremos vamos a tener en el programa yo quiero hablar con Ángel Colón, coleccionista de, de la memorabilia de Roberto Clemente porque me gustaría que nos explicara en el contexto, ya estamos de hecho cuadrando la fecha, eh, que nos explicara en el contexto de, coleccionis, de colecciones de memorabilia de atletas en Estados Unidos hay un mercado extraordinario. Las tarjetas, que así, si la tarjeta rookie de Babe Ruth, tarjetas de, de, de Jody Mayo, de Willie Mays, de todas esas cosas. ¿Cómo se intercambia la, la memorabilia de Roberto Clemente en ese mercado es interesantísimo. Bueno, por último, antes de irme, son las 7 y 4, pero Mónica Puig re, eh, completó su tercer maratón. Ella se puso una meta de completar todos los grandes maratones que hay en un, en un año. Y este fin de semana completó el maratón de Londres. Es su tercer maratón completado. Ya hizo Nueva York, Boston y ahora Londres. Es el segundo que hacen 7 días porque el domingo pasado, ayer no, el anterior fue el maratón de Boston y ahora completó el de Londres con un tiempo extraordinario de 3 horas 42 minutos y 4 segundos. La meta es bajar allá abajo a las 3 horas y 30 para poder clasificar directamente a los restos de los maratones. Así que Mónica Puig, para los que no sabían, ha encontrado eso que le llena. El vacío que dejó el tenis y está corriendo maratones y lo hace con Puerto Rico en mente. Si es que ponlo en la nevera, para que sepan que Mónica está haciendo ahí una imagen cerca del Palacio de Buckingham, ahí en Londres, corriendo el, eh, en la, los atletas y las personas que corrieron el maratón de allá. Así es que éxito a Mónica eh, y a su esposo, de hecho, que está haciéndolo con ella. Hizo, eh, él hizo tres horas cuarenta y cuatro, más o menos, ahí como ella. Bueno, me voy. Regreso mañana con más acción deportiva. Amigos y amigas, gracias por estar ahí conectadas y conectados conmigo. Mañana Carmen Enís regresa a las 11 de la mañana. En esto es lo último, por lo en la nevera. Un abrazo grande a todos y todas. Que descansen. Buen provecho. Chao. Este programa fue traído ustedes por... Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet Bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.